No, veo que primero toco pelota. Por ahí después es normal que al tocar pelota y él inclinar el cuerpo haya algún tipo de contacto, pero el primer contacto estoy seguro que es con la pelota. Pero bueno, ya sabes que ya pasó, obviamente no quiero hacer una pelota más grande. A ver, no me gusta hablar de estas cosas, pero bueno, la visión que tengo yo y lo que yo te digo que primero toqué pelota, pero bueno, ya está, no hay más nada que hacer. La que sí, que una jugada así. Una decisión de como esta cueste todo el esfuerzo que hizo todo el equipo durante todo el partido, la verdad que es algo muy injusto y nos fuimos con muchísima bronca. Pero bueno, ya hay que seguir trabajando. Yo creo que el equipo ha sido lo mejor. Creo que todos los jugadores, todos mis compañeros, han dejado todo adentro de la cancha, han hecho un sacrificio enorme, corrieron, metieron. Creo que por eso la bronca, más que nada, porque el esfuerzo de todo un grupo que se vaya de esta manera es lo que duele. Pero bueno, creo que hemos hecho un gran partido. Que no, todos sabemos que esto no le hace para nada bien al fútbol. Arrancó un derbi con el mejor ambiente, cancha llena. Y la verdad que pase esto no le hace bien al fútbol, no le hace bien al espectáculo, no le hace bien a nadie. Así que la verdad que estuvimos muy apenados por esto que pasó. No sé, creo que vamos a seguir mostrando lo que venimos mostrando estos 4 o 5 partidos que jugamos, bueno, 4 que me tocó jugar a mí, el equipo con muchas ganas. Creo que por ahí con Sevilla no hicimos lo que teníamos que hacer, no hemos jugado del todo bien, pero creo que el partido contra Barcelona claramente no merecimos perder. El Barcelona fue superior teniendo la pelota. Bueno, es el Barcelona, con la mayoría de los equipos tiene mucho más tiempo la pelota, pero creo que no, por ahí no crearon situaciones claras, limpias. Creo que por lo menos el empate era justo, pero bueno, creo que el equipo va a seguir mostrando las ganas y el juego que viene mostrando. Hay que agregarle un poquito más creo que de juego, de tener la pelota, de tratar de aguantar y de crear un poquito más, pero bueno, eso a medida que pasen los partidos se va a ir dando.